entiende, coño. Te lo suplico, tío. No lo hagas, tío. Por favor. Confirmamos el arribo del avión que traslada el crack de los últimos tiempos. Cristian, el Chiqui Flores, ya está en nuestro país. En instantes nada más, atravesará esa puerta hacia nosotros. Cristian. Buen día. Chiqui, por favor. Chicos. Ah, no, chulito, chulito. Sí. Bueno, nada, estoy muy contento de estar acá, estoy feliz, estoy contento. ¿Tiene que ver más tu regreso por ahí con el asedio de la prensa afuera? Digo, por el tema este del asesinato de Andrés Capa. ¿Qué pasó, Raulito? ¿Qué? ¿Ahora estás en policiales? ¿Vos no estabas en la sección deportiva del diario? No, soy periodista. Bueno, yo te voy a contestar entonces, periodista. Yo estoy acá porque mientras se soluciona todo este tema de la suspensión y todos los problemas que estamos teniendo, nada, voy a visitar amigos, voy a estar en el lugar que quiero y hasta a lo mejor me aprovecho y me caso. Esto se lo digo para que empiecen a juntar plata si ven que me regalan. ¿Dale? No, chicos, él va a responder todas las preguntas, pero en la conferencia de prensa. Es una sola. Rato. ¿Qué es cierto de que lo están insertando en el fútbol local porque afuera ya no habría salida? No entendiste. La conferencia de prensa después. Él va a contestar toda la conferencia de prensa. No, chicos. A ver, Marga. Marga, Marga, Marga. Muy bien. Se queda complicada, ¿eh? Es inevitable. Sí. Lo nuestro, comandante. Todo en marcha, activado. ¿El viaje? No quita la primera. ¿Cómo vivís este regreso al país? Y bueno, ustedes ya saben cómo soy yo, no les quiero mentir. Tengo infinitas sensaciones cuando llego al país y no es lo que más feliz me pone, pero bueno, estoy contenta, estoy bien. Estoy bien, el motivo que me trae es muy importante. Bueno, hablando de motivo, que me imagino que es lo de la boda, ¿podés adelantarnos algo? ¿Sabés cuándo es? ¿Nos puedes decir? Bueno, eso lo estamos viendo, no podemos confirmar nada porque estamos coordinando con las fechas de la Liga de Europa porque hay un montón de jugadores invitados que son muy importantes y queremos que estén. Así que va a estar buenísimo. Sí, me disculpan, estoy muerta, no puedo ni pensar lo que digo, perdón. Chao, hasta luego. Llegar a donde me encuentro se requiere entrenamiento, abusando del talento que me otorgan los maestros. Como un Saiyajin en la cámara del tiempo, Kaioken, Kamehameha.
y todos quedan muertos. Nadie me castigará en el nombre de la luna. Soy cabrón como Paulino desde que estaba en la cuna. Mi fortuna haber nacido con sangre mexicana. Nunca te metas conmigo o te lleva la chingada. Ráfaga preparada, mis palabras no se detienen. AK-47 libre estilo me sostiene y viene, mantiene mi nombre en lo alto. Ahora podrás ver por qué me siento un santo cuando pides el milagro de que no te haga más daño con mis líricas que te humillan y te dejan agachado. Cuidado, traigo un as bajo la manga. Todos huyan como perros con la cola entre las nalgas. Soy el producto que está en demanda por el pasillo 6 en la sección de subterránea. Para llegar a donde me encuentro se requiere entrenamiento, abusando del talento que me otorgan los maestros como un Saiyajin. Vení. Nosotros como empresa estamos muy abiertos a la hora de recibir postulantes. Pedimos una sola cosita, un poquito de sentido común, poquito. Como verás, no ofreces una base sobre la cual nosotros podamos trabajar. La puerta de salida es la misma por la que equivocadamente entraste. Están cargando. Todos a sus puestos. ¡Madre, los descubrieron! ¡Apure, vamos, rápido! ¿Fonseca? Sí, yo. Voy a pasar. No la... quieta acá. Si no te besa, no la beses. Si no te toca, no la tocas. No. No la contradigas nunca. No. ¿Me escuchaste? Sácate el chicle de la boca. ¿Eh? Qué lunga que la estás haciendo hoy, Cata. Por favor, dale que tengo electrodos con Iquito Girote y me los va a poner él mismo. ¿Electrodos? ¿Puedo ir con vos? Mi amor, ese culo ya no levanta a nadie. Sentate, por favor. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Qué rosa está mi valle! A ver, Irma Fonseca, epa, ma. ¿Qué pasó con ese nombre? Estamos destinadas a no salir del pozo. Lo primero que hay que hacer es cambiarlo, si queremos lograr algo, digo, ¿no? A ver, vamos a ver. Déjame mirarte. Solange, me gusta para vos. ¿Solange? Sí, a ver. Cuchi. Solange Cucci. ¿Te gusta Solange Cucci? Solange Cucci. Me gusta, vende. Está bueno, Solange Cucci. Bueno, contame, Solange Cucci, ¿qué querés? Quiero ser modelo.
todas quieren lo mismo, darling. Qué graciosa que esas podría ser comediante. Contame algo que no sepa. Tampoco nada del otro mundo. Quiero cumplir el sueño de cualquier chica. ¿Tener una familia? Quiero que mi nombre sea una marca que cualquier hombre quiera comprar. ¿Nombre o jugador? Ay, me gusta, nos vamos entendiendo. Y contame, Cuchi, ¿qué jugador te gusta? Alguno importante. Uno que esté por viajar, me encantaría vivir en Europa. Mira, no sos ninguna sonsa vos. Que sea bueno. ¿Bueno en dónde? Quiero que me trate bien. Ah, mira, ¿viste? Tenía razón, me saliste cuchi cuchi. A ver, este... ¿Qué puede ser para vos? Este tiene un pase a Turquía. ¿Te gusta Turquía? No, claro, feo el clima. A ver... Ya sé quién puede ser para vos. ¿Quién? Espérate. Walter Vázquez. ¿Walter Vázquez? Sí. Me gusta para vos. A ver, míralo con tus propios ojos. Pase millonario, un bombón, ¿qué me decís? Que tiene novia. Ah, mi amor, si vamos a ser pesimistas en la vida, hay que ser un poco positivos. Acaba de salir en una revista, se está a punto de casar. Vos aceptame el candidato que yo hago el resto. ¿Cómo? Corazón, darling, ya estás hablando con Giselle López, no hay imposibles para mí. No te digo que soy una destructora de hogares, pero bueno, tengo el teléfono pinchado del muchacho, lo podemos hacer separar. Ay. Ay, me mandé una cagada, pará. ¡Cata! ¿Qué? ¿Qué tengo que apretar para que se escuche el sonido? ¿Qué te aparece en la parte derecha de la pantalla? Fillet not found. Apretá el botón derecho del mouse, sí, es obvio, es fácil, ya te lo expliqué. Estoy con gente, Cata. Perdóname. Disculpame, está. A ver. Ya no es como antes. Walter está re diferente. Ahora, cuando no está concentrado, sale con sus amigos, se va al boliche. ¿Y? No sé, no es lo mismo. ¿Qué me decís? Estoy angustiada. Si me das el ok, te entrego a tu jugador en una bandejita de plata. Ok. Ay, me parece muy bien. Bueno, te cuento. Yo cobro un porcentaje por noviazgo, otro por enlace y otro más si tienen hijos. No quiero problemas, vamos a firmar un contratito, sí, ¿ok? Sí. Bueno, ¿y vas a seguir siendo Irma o quieres ser Solange? Acepto. Solange. Muy bien. Poli, venite para mi oficina, por favor. Ahora, cuando salgas, Cata te va a dar una carpetita con todo lo que tenés que saber de Walter. Gustos, todo, hobbies. Aprendételo de memoria, ¿ok? ¿Qué haces, Poli? ¿Qué pasó? Ay, me quedé sin ceniza. ¿Y qué hacemos? Otra vez. No, me queda rojo pasión, caoba y un azabache que no se lo ponen ni los jueces de línea. Va. ¿Hacemos el pedido de tintura? Haz el pedido de tintura, por favor. Bueno. Ay, hola. ¿Qué le hacemos a ella? Lo que puedas. El estándar. Sí, con el estándar va a estar bien. Sí. Tiene bola delantera, así que... A ver la defensa, mi amor. ¡Oh! Clasificamos. Bueno, vaya. ¡Ay! Escúchame otra cosita. Solange, deja de tomar pastillas anticonceptivas, ¿eh? A partir de ahora y grabátelo en la cabeza, es todo lo que nosotros te decimos. Camina para afuera. Que sea leve. Ay, por favor. Qué bien que me hace el servicio social. ¿Está bien? Sí, rey. Agradecerle a Lau y a los demás que te salvaron el pellejo. Bueno, llegó la prensa. Que no se te escape ninguna imagen. Pasa por ahí y seguí por allá. A cenar. ¿Te paso a buscar? ¿Te paso a buscar? De eso, Marcos. ¡Qué inútiles que son! ¡Cristian, me puedes venir a ayudar que me pasa algo importante! Sí, Dulce. ¿Qué pasó? ¿Te apurás? Sí. Cristian, dale. ¿Qué querés? ¿Qué, mi vida? Pero quiero que te apures, pasó algo tremendo. Que me perdieron una valija. No, la valija en la que estaba el vestido que vos me habías regalado para la fiesta. Y ahora no tengo nada que me guste para ponerme. ¿Qué voy a hacer? Yo también. ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! Yo también me quiero mantener. Es un quilombo para mí. Y encima, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la telefonía celular de acá, de este país que no
porque no me anda el teléfono. ¿Estás bien? Ahí tenés un aparato. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves que tiene como botones y tiene numeritos? Teléfono, llama a David, no me rompa la bola. Dale. ¿Por qué estamos en un hotel? ¿Por qué me traes un hotel? Sí, acabamos de llegar, mi amor. ¿Qué crees? Sí, está bien, pero los Simeone, cuando llegaron a Argentina, tenían una casa comprada, una casa divina. Y tenían servicio doméstico contratado. ¿Y nosotros en este hotel? ¿Me perdonás? Perdóname. Esto ya fue. ¿Me perdonás o no? No, déjame que piense, porque... No, basta, Cristian, dale. No, vos te pones así, yo también. No, Cristian, no me hagas así. No, Fernando. Sí. Digo algo. Muy gracioso. Muchas gracias. Porque me dijeron que salió bastante beneficiado. Dicen que tiene mejor lomo que armadura. Mira. Bueno, bastante bien debo venir de armadura, porque por lo menos mi mujer a mí me aguanta, ¿sabes? Bueno, que mi ex marido sea un estúpido no justifica que vos casi arruines un operativo. Tienes razón. Laura, ¿podés venir, por favor? Laura, Mario Ochoa. Encantado. ¿Qué tal? Llegó hoy desde España. Trabaja para Interpol y está aquí para una investigación. ¿Cuál? La investigación que me trae involucra gente muy poderosa. Fútbol, dinero, muertes. El material que trajo habla por sí mismo. El mundo deportivo se ha conmocionado por el extraño crimen de Andrés Capa. Hallaron su cuerpo con un balazo en el pecho. Si bien la policía encontró algunas pruebas, el secreto de sumario no nos ha permitido acceder a la información. No es mucho lo que se encontró, pero contundente. Capa jugaba para el equipo rival de Cristian Flores, aunque tuviesen el mismo representante, Tato Marín. La rivalidad entre los dos jugadores era enorme. ¿Por esto lo suspendieron? Definitivamente, sí. La suspensión de Flores lo destrozó. No solo económicamente, sino también moralmente. Iba a ser el jugador más valioso del campeonato. Si llegaba a meter ese gol, hubiese puesto a su equipo en semifinales de la Copa. Ya había arreglado premios, bonus, incentivos. Solamente con llegar a esa instancia. Como les he dicho, este es un negocio muy importante. Bueno, pero eso no es motivo para matar a alguien. Unas horas después, Capa aparecía con un balazo en el pecho en una calle, muerto. Pero aún hay más. Horas antes de morir, Capa llamó a un policía para decirle que tenía información que compartir con él. Información importante que temía por su vida. Aquí tiene una grabación de esa conversación, por si jamás les interesa. Además está decir que Capa nunca llegó a esa entrevista. Cuando se lo encontró en la calle, tenía un pedazo de papel con lo que parece ser una fórmula científica y, sobre todo, el nombre de Cristian Flores escrito encima. Eso lo convierte en nuestro principal sospechoso. ¿Cristian Flores llegó hoy al país? Sí, casi huyendo. No conseguimos las pruebas suficientes para retenerlo en el país. Por eso ahora está fuera de nuestra jurisdicción. Y por eso los necesitamos. Tenemos que trabajar en conjunto. Aquí tienen todo lo que necesitan para seguir la investigación. Fotos, grabaciones, resultados forenses, carpetas con resultados de investigación. Lamentablemente, nuestra pericia balística nos ha llevado a un callejón sin salida. Seguiremos investigando. Nos mantendremos al tanto de todo lo que te encontremos. Esperamos lo mismo de ustedes. Sí, por supuesto. Laura, estudia el material. Laura Posse es la gente indicada para esta misión. ¿La indicada? Necesitamos que se infiltre en el mundo de Cristian Flores. Alguien que investigue su mundo,
su entorno.